En las dependencias del Ministerio de Salud se reunieron el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, y el titular de esa cartera, Jaime Mañalich. En la oportunidad se trataron diferentes materias, entre ellas las dificultades que se han generado en este último tiempo entre las comisiones de salud del Senado y la Cámara de Diputados. Respecto de la asistencia del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, a estas instancias parlamentarias. El presidente Iván Flores dijo que esta situación ha constituido una piedra de tope, no solo para el gobierno, sino también para el Congreso. No puede ser que el ministro tenga que ser convocado en reemplazo del subsecretario de Redes Asistenciales, porque sencillamente tanto la Comisión de Salud del Senado como la Comisión de Salud de la Cámara han dicho de que con el subsecretario Castillo no se van a reunir y por lo tanto no ingresa a la comisión porque no tiene nada que hacer ahí. Entonces la pregunta que le hice al ministro Mañalich, si el subsecretario Castillo es tan relevante para el gobierno que mantenerlo a riesgo de que se mantenga este clima de separación entre los dos poderes para los trámites que a ambos poderes les interesa, sea hoy día la cuestión principal y no algo que es accesorio. Es tan valioso desde el punto de vista técnico, personal, de las relaciones, el subsecretario Castillo, que el gobierno quiere seguir en este plan. Bueno, la respuesta del ministro Mañalich fue guardar silencio. La situación generada con el subsecretario Castillo tiene que ver con que los tribunales acreditaran que, si bien no cometió delito, dificultó el acceso a la autopsia del expresidente Eduardo Frei Montalva durante la investigación de su muerte. Un país no puede vivir en el temor de lo que...